mundo es como un libro abierto. Quien no viaja, solo ha leído la primera página. Esa frase es de un autor desconocido. Pero recuerden, viajar no solo es salir al extranjero. Viajar es visitar el centro de la ciudad donde vivimos, conocer los estados con los que colindamos, descubrir los pequeños pueblos mexicanos. Eso también es viajar. Ningún viajero se libra de las situaciones inesperadas que se pueden presentar durante su viaje. Yo no soy la excepción. Al llegar a Paraguay, la aerolínea en la que me iba a trasladar a Bolivia resultó estar en quiebra. Así que decidí quedarme por unos días en Paraguay. Paraguay es un país pequeño, localizado en el corazón de Sudamérica, entre Argentina, Brasil y Bolivia. Es conocido por sus bellezas naturales, tales como las cascadas de Iguazú. Conocido también por su historia y su cultura, la cultura guaraní. Amigos, esto es Diario de Viaje. Amigos, estamos aquí en Asunción, a las afueras del mercado municipal número 4. Un mercado muy interesante. Vamos a ver si nos dicen algo sobre los tubérculos, raíces y cantidad de hierbas que tienen aquí en el Paraguay. Una cosa importante, prácticamente el 90% de la población habla castellano y guaraní. No importa si son blancos o mestizos o indios. Eso está muy bien, ¿no? Preservar el lenguaje de su cultura. Adelgazante, moringa, pátene. No es de la India. Sí, este es. Pátene la nuez de la India. La semilla, este es. Esa es. ¿Y para qué sirve la nuez de la India, señora? Adelgazante, para colesterol. Ah, es adelgazante y sí, para el colesterol. Es la moringa. Moringa. Sí. Déjeme preguntarle por algunas cosas que no tenemos nosotros en México. Este, por ejemplo, ¿qué es? Sí, este es caña brava. Ese es para retención de líquido. Para la vía urinaria. ¿Y este, dígame, qué es? Ese es la fruta del caraguatá. ¿Caraguatá? Sí, caraguatá, que tenemos nosotros del Chaco. ¿Y ese para qué es? Ese es laxante. Ah, es laxante. Se come uno una frutita de esas. Ese se hace jarabe. ¿Se hace jarabe? Sí, para la persona de edad que sufre de estreñimiento es muy lindo. Repítame su nombre este. Fruta de caraguatá. Caraguatá. Sí, la hoja tiene agua adentro. Ah. Y eso tomaba el agua de los soldados del Chaco en la guerra. Claro. Muchas gracias, señora. Bueno, suerte. Hola. ¿Qué tal? ¿Esto qué es, chiquita? Esos son bocayá. ¿Cómo? Bocayá. ¿Bocayá? Sí. ¿Y para qué sirve el bocayá? Un remedio refrescante. Es un remedio. Se puede tomar con el tereré. Con el tereré se toma. Ah, mira. El tereré es el mate frío, ¿verdad? Sí. Y se le pone al mate frío, se le pone ese. Sí. Muy bien. Gracias. No. Prácticamente en todos los países de Latinoamérica existe la herbolaria como medicina ancestral. En todo mercado de ciudades grandes y pequeñas se mezclan hierbas ancestrales con productos milagrosos. Vamos a ver qué nos encontramos. Aquí acabo de ver un pequeño local en donde venden tabaco. Vamos a asomarnos. ¿Cómo está? Le quiero preguntar sobre su negocio porque nos llama la atención. ¿Y qué tipo? ¿Es un solo tipo de tabaco o tiene varios? Un solo tipo. ¿Un solo tipo? Sí. ¿Cómo los vende? ¿Como puros? Ese vende así hecho y en hoja también. ¿En hoja también? ¿Tiene uno suelto? ¿Un cigarrito para olerlo? Sí. Ese es para fumar. Sí. ¿Y cuánto cuesta? Ese sale 1000 guaraníes.
¿Solo uno? Mil. Estos son mil. Gracias. ¿No tiene para prender? No, yo no tengo, pero esa señora tiene. Ella va a tener. Bueno, le agradezco mucho. Bueno, a vos. ¿Usted tiene? Por favor, por favor. Está bueno. Había que ponerle unas hierbitas para ver si se pone mejor. Gracias. Oigan, qué bonito es el guaraní, escuchemos. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué significa eso? Que tira humo. Ah, que se tira el humo. Creo que nos están tomando el pelo. Gracias. Vamos a hablar con esta joven, venga. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, te escucho que hablas perfectamente el guaraní. Sí. Mi papá era uruguayo. ¿Era uruguayo tu padre? De Tacuarembó. De Tacuarembó. Sí. Pero, por ejemplo, ¿el guaraní lo enseñan en la escuela? Sí, enseña. ¿Enseñan? Sí. ¿Blancos, mestizos? En la escuela se exige ya luego el guaraní ahora. Ay, qué bueno. Sí. Qué buena Porque práctica. Porque vamos a tener vergüenza de hablar nuestro idioma, que es tan lindo. Claro, que es tan Paraguay. Lindo. La gente nomás lo que... No le gusta a algunos hablar guaraní porque se creen muy fifí. Claro. Quieren ser de la alta y son paraguayos. Eso deberíamos aprender en México, hablar el nahua o el maya o el zapoteco. No hay que tener vergüenza de ser paraguayo. Claro que no. Ni de hablar guaraní y todo. ¿Cuál es tu nombre? Luciana Costa. Luciana, ¿y tú qué vendes aquí? Yo vendo tónicos, vendo jarabes, pomadas. Por ejemplo, el macho toro. Energizante. Macho toro, energizante. Sí, energizante, multivitamínico. ¿Para hombres y mujeres? Sí, para... No, solamente para hombres. ¿Solo para hombres? Sí. Pero ahora quiero que me lo digas. Sí. En guaraní. Anda. Ya vendé tónicos a jarabe. ¿Y? Pomada, vendé jabón. A vender ponja acuja, ponja no sabe, ya vende. ¿Y ese del macho? Macho toro. A vender toro macho. ¿Toro macho? Sí. ¿Para qué sirve? Energizante y para... En guaraní. No, en guaraní no se puede decir. Para levantar el ánimo. Para levantar el ánimo. En guaraní. ¿Eh? En guaraní. Viagra, Viagra. Al pilín, algo así dijo la señora. No, no, ¿quién sabe qué para me dijo? Levantar lo que ya se... Lo que ya... Lo que ya está cayendo. Lo que murió. Para levantar lo que murió. Sí, sí sirve. Ahí tenemos a un... ¡Venimos con Bernardo! Que se la sabe perfectamente. ¡Bernardo! Pero esa pasa, amigo. ¿Qué me dijo? Ayúdame. ¿Qué? ¿Qué? Para levantar lo que se murió. Para levantar el ánimo. El ánimo. Levantó, es una viagra natural. Es una viagra natural. Y por ahí te leí, es muy bueno. Es muy bueno. Quiero, por favor, 5 litros. Muy lindo, Es muy lindo. Sí. Ah, puro y té, dice un guaraní, puro y té, añete. ¿Eso qué quiere decir? Sale puro y té, añete. Que verdaderamente es real, es palpable, es tocable y ya se levanta la otra cosa. Se levanta, lo muerto. El ánimo. Muy bien. Espero que no sea la primera vez que vuelva por acá, que siempre venga. Le diré que es la primera vez que voy a probar el macho toro. Sí. Muy lindo. Ah, sí, qué bueno. El macho toro jarabe que yo tengo. Toro jarabe. ¿Se te paró ya? Adiós, doña Simeona. Bueno, adiós. Y la Virgen la acompaña, Gracias. Saluda a nuestro hermano de allá. Gracias.
nos salimos con muchísimos regalos. Espero que sean efectivos realmente. A mi espalda está el Palacio Nacional. Evidentemente no nos dejaron estar de aquel lado de la acera. Debido a las circunstancias pues tan inconvulsas que está viviendo este país en este momento, ¿no? Entonces, bueno, no podemos admirar el palacio desde más cerca. Así que vámonos al centro de la ciudad. Esto. Este señor es el excelentísimo general Don Alfredo Stroessner. Dio un golpe de estado en 1954 y hasta 1989 otro general, Rodríguez, dio un golpe de estado y lo echó. Esto fue en un enero, ya en mayo se abrieron las elecciones democráticas, ¿no? Este país ha estado luchando hasta ahora mismo, ya ven que acaban de echar a su presidente. Así que este señor es Stroessner. Después de Castro Ruz es como la más duradera de las dictaduras. Pues esto se puede llamar una dictadura, lo otro fue producto de una revolución. En fin, hay sus ideas. Bueno. ¿Cómo se le dice a los de Asunción? Azucena. Azucena. ¿Qué se llama? Cecilia Vera Bogarín. Cecilia Vega Bogarín. Vera Bogarín. Vera Bogarín. Sí. ¿Y usted a qué se dedica, Cecilia? Y yo soy política. ¡Ah, caray! Es política. Sí. Mire, yo en alguna ocasión también fui político. Ah, sí, qué bien. Qué bueno. Dígame usted, Cecilia, ¿cuántas veces ha estado casada? Dígame la verdad. Y una sola vez. ¿Una sola? Sí. ¿Y cuántos chiquitos tiene? Y tengo 11 hijos. Ay, Chihuahua, pues es como si se hubiera casado unas 8 veces. ¿Verdad? Estudian todos. Todos estudian. Sí, soy mamá y papá, me separé. Mamá y papá al mismo tiempo. Estoy criando todos hijos, sí, yo sola. Wow. Esa es una mujer en trona. Claro que sí. Se dice que así son las paraguayas. Sí. Hay cierto luchadoras. Tipo de matriarcado. Son las que mandan en casa. ¿Cierto? No. Las que llevan los pantalones de verdad. Y ahora sí. Ahora sí. Bueno, doña Cecilia, pues gusto en saludarla y en platicar con usted. No hay por qué, no tiene por qué de agradecerme. La agradecida soy yo. Saluda a nuestros amigos mexicanos. Sí. Muchos saludos a todos los hermanos mexicanos y espero que no suceda lo que sucedió acá en Paraguay. Queremos un gobierno que sepa llevar adelante y que ayude a la gente pobre. Uy, pero esos gobiernos creo que no abundan. Que haya seguridad por sobre toda la cosa, fuente de trabajo a la gente necesitada. Lo que necesitamos acá es una seguridad por sobre toda la cosa para que puedan venir los hermanos extranjeros a abrir fuente de trabajo acá, que inviertan sus dólares. Eso. Que se abra una fábrica, que trabajemos, que no haya más corrupción. Mire, ahora sí que habló como una buena política, como me dijo que sí, es. Sí, espero que lleguen bien y salgan adelante también. Es
éxito en su trabajo. Para todos los periodistas. Sin la prensa no hacemos nada. Mucha suerte a la gente de la prensa. Bueno, amigos, este es el río Paraguay y me informan que de aquel lado está el Picumayo, que es una especie como de afluente, solo que aquel no es navegable. Paraguay tiene dos ríos, el Paraná y el Paraguay, que divide al país entre el oriente, que es el Chaco, y el occidente. Paraguay no tiene salida al mar, más bien no tiene mar, pero tiene salida al mar por sus ríos, que son navegables. Y todo lo pueden transportar por medio del río hacia la salida del mar. Esto es la costanera. Se le llama costanera esto, ¿verdad? La costanera. Este sale, este que está allá del canal, sí. Este es el río Paraguay, el otro que está allá, más allá. Vaya, entonces esto digamos que sería un afluente o una laguna, sí, que nace laguna de allí. Eso es una laguna, esa es la Bahía de Asunción. Bahía de Asunción se llama. ¿Y es lo que entra a la ciudad de Asunción? Sí, lo que entra en la ciudad de Asunción. Y el río Paraguay está detrás de esto. Detrás de esa... Sí. Y eso se llama, sí, Ambigua, que está esa isla ahí. ¿Es una isla o una península? Sí, una isla. ¿Una isla? Isla, sí. Se me ocurre, después de ver el río Paraguay, que podríamos ir a visitar nada menos que las cataratas de Iguazú. ¿Quedan muy lejos las cataratas de Iguazú de aquí? Sí, muy lejos. Tendría yo que ir a otra ciudad, ¿no? Que se llama Ciudad del Este. Sí, en Ciudad del Este. Y ahí ya queda muy cerca. Sí, ahí ya queda muy cerca. ¿Cómo cuántas horas hacemos hasta Ciudad del Este? Y de acá de Asunción, por ejemplo, 6 horas en colectivo. 6 horas en colectivo. Sí. Muy bien. Le agradezco mucho, ¿eh? No hay problema, señor. Adiós. Adiós. Agradezco mucho esta plática para nuestros amigos en México. Es usted el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales en este, sí, puerto. Así mismo es. Estamos a cargo de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Aduana de Paraguay. Estamos en Paraguay, estamos en una aduana portuaria y mi pregunta es, no tienen mar. Sin embargo, tienen una armada incluso y tienen una aduana. Sí. Lo que pasa es que históricamente el río es una vía navegable que nos permite la salida al mar. Para nosotros como país mediterráneo es una salida muy importante para todo lo que es nuestra producción de soja, de granos y cualquier producto exportable de nuestro país. Es la, sí, vía más económica para la salida al mar y desde ahí hacia otros puertos importantes del mundo. Entonces, ¿estamos aquí en una laguna natural, en una represa? No, esto es lo que se denomina, es una bahía, es la bahía, bahía de Asunción, que históricamente era uno de los... Acá está el puerto de la ciudad de Asunción. Y del otro lado de lo que parece una isla, uh-huh, está el brazo principal del río Paraguay. Y yo un par de preguntas más, casi de orden personal. Sí.
toma mate. Sí, por supuesto, tomamos mate, tereré. Y habla guaraní. Hablo guaraní. Maravilloso, maravilloso. No sé si tuvieron oportunidad de escuchar el guaraní. Sí, 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 como nos fuimos, sabe que paseamos un poco por el mercado número 4 y escuchábamos la mezcla. Y en gente, que uno podría decir, no, de ninguna manera es guaraní. Para nosotros es muy común, muy es usual muy común. Que la gente hable una mezcla del guaraní con el español y a mucha gente exclusivamente guaraní. Y qué bueno que tienen sí, es ese respaldo, idioma, a su cultura. Muy rico, sí. Qué bueno. Muy expresivo. Muchísimas gracias. Muy amable. Tengo unas ganas de un café, pero estoy seguro que el café de Paraguay no ha de ser muy bueno. Así que voy a buscar un mate. No, si por ahí lo quería llevar. Por ahí. Mate. 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 En esta región del Paraguay, la tierra tiene tonalidades rojas. Y eso me remite a la guerra de la Triple Alianza. Una guerra infame, como todas las guerras, en la que Argentina, Brasil y Uruguay masacraron a más de 300.000 paraguayos. Estamos hablando del 75% de la población, sobre todo población masculina. Bueno, aquí está ya mi mate, hablemos de otra cosa. El consumo de la hierba mate en Paraguay es también una costumbre como en Uruguay, Argentina y el sur de Brasil. Aunque aquí le ponen unas hierbas de olor que lo hace distinto el sabor. Vamos a ver. Estuve en las cataratas del Niágara, en Canadá, y soñé siempre con estar en Iguazú. Mi sueño se hizo realidad por aquel pequeño accidente de haber perdido mi vuelo a Bolivia. Y bueno, las cataratas de Iguazú se encuentran a 20 kilómetros de la Ciudad del Este, aquí en Paraguay. Están en la provincia de Misiones, el Parque Nacional Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil. Amigos míos, vamos en un trenecito, nada menos que a sorprendernos con las famosas cascadas de Iguazú, que están justo en la frontera entre Argentina y Brasil. Esta es una zona de tres fronteras, o sea, hay más de 700.000 personas viviendo en esta zona, entre Paraguay, Argentina y el Brasil. Amigos, estamos a punto de entrar a lo que se llama la Garganta del Diablo, que es donde divide Brasil y Argentina. 160.000 millones de litros diarios se calcula que caen por todos estos saltos. Como no hay una nube ahorita que nos caiga encima, vamos, vamos a asomarnos. Alvar Núñez, cabeza de vaca, se encontró con esto la primera vez que navegaba del Atlántico hacia el Pacífico. Le llamó Salto de Santa María, pero luego regresó a su nombre original, Iguazú. Estas cataratas
plantas son las más impresionantes que podemos encontrar en el mundo. Son mucho más grandes que las del Niágara y tienen más de 200 saltos de agua, alturas que rondan entre los 80 y los 100 metros de altura. Acá observando lo que era la garganta del diablo. O sea, caminamos todo esto y venimos en trenecito toda esta parte. Ahora vamos a pasar al lado brasileño para ver cómo se ve todo el panorama del lado argentino. Miren, aquí está el salto de Álvar Núñez, cabeza de vaca, que fue el primer europeo que se encontró con esta maravilla. Entonces nos vamos a pasar, vamos a ir al Brasil a ver cómo se ve desde allá. Provincia de Paraná, en el Brasil. Cuando estábamos por allá viendo la garganta del diablo, era Misiones de Argentina. Cupuazú, prueba este licor. Cupuazú, nada menos que del Amazonas. Salud. Está, tiene un plástico. Ayer tomamos toro macho, hoy tomamos cupuazú. Ahora sí, compañeros. Listo. Cupuazú. Recomendable para el frío. Amigos, recuerden, estamos del lado brasileño. Vamos a ver Iguazú Falls, las cataratas del Iguazú. Bueno, amigos, así es como se ve las cataratas del Iguazú desde el lado brasileño. Por cierto, las tres ciudades que se conjuntan aquí son Foz de Iguazú en Brasil, Puerto de Iguazú en Argentina y Ciudad del Este en el Paraguay. Y hay una hidroeléctrica que se llama Itaipuy en el río Paraná que está entre Brasil y el Paraguay. Esto generó muchísimos empleos, además de que es una zona franca en Paraguay. Tanto que en los años 70 había 60-70 mil personas y ahora hay más de 700 mil personas. Iguazú, en idioma guaraní, quiere decir grande y al mismo tiempo quiere decir agua. Es una simbiosis extraña de esta palabra, Iguazú. Grande agua.
Sudamérica tiene tantas sorpresas para el viajero. Este lugar sí que es impresionante. Ver esta cantidad de agua me hace reflexionar sobre lo pequeño que es el ser humano ante la naturaleza. Y pensar que estamos llevando al planeta a extremos como el calentamiento global, deshielo de glaciares, huracanes, sequías y todo lo que esto desencadena. Esas son señales de lo que está por venir. Valdría la pena revertir ese deterioro si pensamos en nuestros hijos. Esta es la catedral, pero miren nada más qué hermosa alegoría de la conquista. Esta escultura del gobernador Domingo Martínez de Iralá la donó el gobierno español en 1965. Vean qué belleza. Una alegoría bellísima de lo que fue la conquista. Bueno, mirada tierna del conquistador. Estoy pensando que acá por el centro vi una farmacia con todo el la estantería muy antigua. Vamos a ver si nos dejan entrar. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Nos llamó la atención el maravilloso lugar que tiene. Es un patrimonio histórico. Más de 100 años, ¿verdad? Más de 107. Más de 107 años. 107 años, sí. Es uno de los pocos lugares donde todavía se hacen las fórmulas magistrales. ¿Podría usted mostrar? Adelante, señor. Es hacia allá. Exacto. Puede pasar, señor. Gracias, muy amable. Vamos a ver la parte más vieja o que se conserva como antes de la farmacia. Esta es la parte más antigua. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted, señor? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Silvia Zárate. Silvia, yo soy Damián. Mucho gusto. Oiga, Silvia. ¿Todas estas cosas las siguen elaborando? Magistralmente. Magistralmente. Sí. Tenemos varios productos magistrales que elaboramos aquí en la farmacia, sí. Y tenemos nuestro propio laboratorio también. Ah, mire. Sí. Oiga, ¿y viene mucha gente a comprar? Sí. Sí, en realidad sí, porque es una de las farmacias más antiguas que tiene Paraguay y que tiene completamente los medicamentos y las drogas. Esa es la ventaja, gente del interior inclusive viene a ser preparados magistrales como medicamentos terminados. Y también tiene los medicamentos que están al grito de la moda. Sí, esa balanza también es de hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y funciona todavía? Funciona. A ver, ¿hay que ponerle una moneda o algo? Nada. O sea, uno puede pesarse gratis. ¡Wow! Se puede uno pesar gratis aquí. Sí. Vamos a ver. Sí. 73.9. ¿Eso quiere decir casi 74? Sí. Pues si yo empecé esto pesando 69. Sí. Vaya. Un kilo por país. Muchísimas gracias. A ustedes, señores. Muchas gracias. Adiós. Cuando guste. Bueno, lindo edificio. Y qué bueno que lo mantienen todavía. Que el fabuloso progreso no ha entrado a este edificio sensacional.
vamos a tomarnos un mate cocido, que aquí en el Lido lo hacen maravilloso, para el frío. ¿Quiere negro con leche? Negro. Y tendrá un panecito dulce para acompañar el mate. ¿Marmolada? ¿Ni de guayaba tiene? No, ninguna. Una pasta. Pasta. ¿Ya? Que tiene un poquitito, ¿verdad? Ya hecho. Sí, porque el mate cocido, el que mucho hace es quemar algunas veces, si se hace con brasero, se hace con carbón, el carbón todo prendido, sí. Se hace a base de hierba mate, un poco de azúcar, y sobre el azúcar se echa el carbón prendido, ¿verdad? Y ahí por eso quemado le dice. Ah, vaya. Es quemado, claro. Por eso también el color. Sí, el color, sí. Yo que tiene un color medio rojizo ahí por el azúcar que más. Sí. Amigos, me despido del Paraguay oyendo a este músico guaraní. Ha sido una gran experiencia. Los espero la próxima semana, aquí, Diario de Viaje. Vámonos a Perú. ¿Quién sabe si un día yo no voy a estar mirando hacia la tierra? ¿Quién sabe si ustedes ya no fueron parte de la energía del sol? ¿Quién sabe si nosotros no somos parte de un plano de afuera que nadie controla? Aquí nadie controla. Vida paralela, ¿cuál es nuestro ego? Vida paralela, ¿cuál es nuestro ego? Por que é que a gente só sente tanto apenas quando as pessoas se vão daqui de nós?